soy Pilar Correa, directora de marketing de Royal Canin. Estamos en una era en la que ya no vamos a las masas. Vamos dirigidos sí o sí a la personificación y a nosotros como consumidores nos gusta que nos hablen directamente y de manera cercana. Y esta manera de hacer comunicación de Native Advertising provoca que tú vivas en un medio que no es tuyo y provoca que al pagarle a un medio logre hablar de ti, obviamente supervisado por ti, pero que a la vista de quien lo está leyendo pareciera que es de una manera natural. No hay invasión de la marca, no hay muchos impactos, por ende, tú estás dispuesto también a leer ese tipo de contenidos. El consumidor se puede dar cuenta, eso sí, y cuando va como a la mitad del contenido, se da cuenta, pero lo que valora es que lo hagas de esa manera. Y es así donde ellos tienen mucha mayor aceptación hacia las marcas, mucho mayor engagement y logras generar mayor lealtad con ellos versus un banner que tienes por lo regular. Puedes tener el ejemplo de 32% se queda contigo o generas ese engagement por haber tenido un native advertising contra 23% que simplemente le da clic a un banner. Lo que quieres es que te dé información de valor desde el principio que lo estés leyendo. No nada más que de manera inclusiva te aparezca la información, porque no es ahí. Si te vas a poner a leer con calma un blog o algún medio particular que a ti te interese, quieres que todo sea en el mismo mood y no quieres que te estén vendiendo algo. Quieres tú darte cuenta de qué tipo de contenido hay. Es así como funciona. La realidad es que lo veíamos allá adentro y el 60% del grupo que está allá adentro son millennials. Estos millennials nos impulsaron a nosotros como marketing a generar contenido de valor. En algún momento se cansaron de que hiciéramos el mismo tipo de comunicación y nos empezaron a exigir este tipo de contenido, que tuviera mayor integración, que pudiera dar más valor. ¿Por qué es importante para ellos? Porque es el futuro para ellos. Evidentemente, como digital se mueve muy rápido, vendrán otras tendencias, pero hoy en día para ellos que apenas van a salir o que empiezan a trabajar en empresas, es una manera de hacer contenidos de valor que le puedan traer a la compañía un ROI mucho más rápido o un mayor número de seguidores o mayor lectura o mayor tiempo para tu marca con simplemente contenidos que sean cualitativos y que hablen obviamente de los beneficios que tú quieres mencionar de la marca, pero muy suave.